Amigos, a ver, ya estamos conectados. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy eh, 9 de febrero del año 2021. En pantalla estamos apreciando el curso que vamos a llevar a cabo, el curso práctico preparación para la certificación OCE, para que puedan eh, prepararse con éxito, puedan estudiar y obviamente certificarse ante la OCE. Ya ahí eh, estamos conectados también ya con eh, nuestro docente, el especialista en la materia, el magíster economista Merardo Osorio Canturín, el día de hoy, martes. ¿ya? Eh, estamos iniciando a las 5, estaremos hasta las 6. Hoy es un curso eh, práctico, así que muy atentos para que eh, puedan validar sus conocimientos, de paso puedan estar practicando ya mismo. A ver, eh, ya que han estado preguntando también acerca del curso completo ¿no? de, eh, de certificación ¿no? para, la, para la OCE, porque muchos quieren eh, validar sus conocimientos y al mismo tiempo también acceder al simulador de preguntas, aquí vamos a compartir precisamente la promoción que hemos aperturado para ustedes. Ahí está, ya el curso de preparación para la certificación OCE. Y ahí eh, tenemos una promoción única, eh, solo el día de hoy, ya, muy importante, solo para los que eh, el día de hoy puedan acceder, puedan realizar el pago. Y es sencillo, van, eh, la promoción consiste en, en que podrán acceder al curso completo, aquí está, más el simulador de preguntas, ¿ok? Para que puedan practicar y en tiempo real obtener las respuestas con las preguntas, ¿ya? Además, también se les va a otorgar la certificación en contrataciones del Estado. Es como un combo solo para los que están conectados el día de hoy. Okay, muy importante, ahí está. La sesión del día de hoy, ¿no? precisamente, se va a agregar al aula virtual. Quiere decir que los que accedan a la promoción, accederán al aula virtual donde podrán encontrar el curso completo más el simulador de preguntas y luego se les va a enviar la certificación. Y el curso de hoy también se va a agregar al aula virtual, ¿ya? Entonces ahí tienen el número de WhatsApp, el 951 y 84 para que les puedan brindar la información de la promoción, ¿ya? Solo por el día de hoy. Importante, a ver, retornamos nuevamente al banner. Dejamos de compartir. Importante, eh, el día de hoy martes y el día jueves también se va a llevar a cabo la sesión en vivo. El, el día de hoy martes y el próximo esto, pasado mañana jueves 11 de febrero también se estará llevando a cabo a las 5 de la tarde. Ya son dos sesiones, estas dos sesiones nuevamente menciono, repito, se les va a agregar al aula virtual donde ya tenemos pues un conjunto de videos en la cual ustedes van a poder eh, ampliar sus conocimientos y al mismo tiempo ingresar a, eh, al simulador de preguntas. Bien, entonces ahora sí, dicho esto, sin más, vamos a darle pase ya mismo al magistre Merardo Osorio. Magistra, buenas tardes. Coméntenos, por favor, el tema de desarrollo del día de hoy, la importancia. Así que, eh, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Este. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me copian? Sí, ¿Me están está. copiando? ¿Me están a copiando? Ver, a los que a están ver, ver. Eh, conectados, por favor, validen el audio. Ajá. Comenten por favor en la transmisión. A ver, ¿se está escuchando por favor? ¿Me escuchan claramente? Vamos a validar por este lado, desde los difer diferentes dispositivos. Nuestros amigos que están en las redes sociales, confirmen por favor si se está escuchando. <coughs> a ver, a ver, hola, hola. Sí, está, ¿no? sí ah, se escucha. Sí está, sí está. ¿no? ¿Sí está claro. Ya. Listo, muy buenas tardes, eh, estimados amigos de todo el país. Buenas tardes también a, a Enca Perú, que estamos eh, realizando esta semana el tema del curso de preparación para la certificación del OCE. Un tema muy importante, un tema que eh, debemos este, prepararnos para estar listos para el examen. Eh, ya se están aperturando eh, las sedes del OCE en regiones para poder hacerse, pues, ¿no? eh, lo, los exámenes, ¿no? Entonces eh, este tema eh, lo vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a entrar con un tema rapidísimo, un repaso total, un, una resolución de preguntas básicas en lo que respecta pues a la, eh, no todo con respecto pues a la ley de contrataciones con el Estado y obviamente pues acá básicamente nos vamos a enfocar en el desarrollo ya pleno de las preguntas exclusivas, las preguntas tipo, las preguntas que siempre siempre el oce pues le, le no siempre pone no en sus exámenes que viene desarrollando pues eh, prácticamente todos los días ya eh, rápidamente vamos a responder algunas preguntas porque siempre me han estado preguntando me dicen y profesor qué días está el oce está tomando examen no, no es que qué días ya eh, también me preguntan este y cuántas oportunidades tengo para dar el examen con un solo pago ¿No? También me han estado preguntando. Entonces, todos esos temitas, en, la, en esta primera parte lo vamos a resolver, eh, un, una pequeña introducción nada más con algunos temas generales y de manera inmediata entramos a resolver ya, eh, ¿no? Los, eh, prácticamente los, ¿no? Los temas puntuales de lo que es, ¿no? Eh, básicamente, ¿no? Eh, de la ley de contratación con el Estado y su reglamento, ya entonces ahí eh, hemos preparado una batería de preguntas que también ya le hemos alcanzado ¿no? a la escuela en cap para que los les pueda proporcionar a ustedes y eh, prepararse para estos exámenes rápidamente ahí está muy buenas tardes a todos nuestros amigos que se comunican el día de hoy, eh, no vamos a tener tiempo para saludarlos a todos, pero un abrazo fortísimo a todos, de verdad. Hoy día tenemos una sesión rápida, maratónica de una hora, ¿ya? Una hora vamos a tratar de sacarle el provecho máximo y tenemos una hora específicamente. Ya, ya comentó el ingeniero Santana, para los que eh, también gustan acreditar sus conocimientos, también se les va a otorgar un, un certificado, ¿no? Como ya les ha especificado. ¿no? Sobre este tema de las contrataciones con el Estado, amigos, ¿ya? Entonces, rápidamente, decíamos: eh, a ver, los exámenes de certificación eh, no tienen fecha específica, ¿no? Es cuando usted ingresa sus datos y el mismo se lo va a programar. A ver, rápidamente, ¿qué tengo que hacer? Paso uno, simple, ¿no? No, no hay que confundirnos tanto, no hay que, no hay que hacernos tanto, tanto, tanto problema en esta situación, simple y llanamente. ¿Qué hay que hacer? Es simplemente pagar, ¿no? Pagar 72 soles en el banco, en el BCP, ¿no? 72 soles, vía Telecrédito puede hacerlo también, pero si vas a hacerle a un agente el pago, llévate este código, ¿no? Aquí está justo el código que te estoy poniendo, ¿ya? Llévate ese código. Si vas a hacer el pago en un agente, que de preferencia te, en todos los agentes te, te cobran, ¿ya? Agentes BCP, pero llévate este código que está acá, el 03988, con eso vas a pagar de manera inmediata, ¿no? Pagas, esperamos 48 horas, ¿no? Esperamos 48 horas y de manera inmediata, ¿no? Eh, ingresamos al SICAN, ¿no? Ingresamos al SICAN. El SICAN te va a pedir que ingreses tus datos o que modifiques tus datos o que complementes tus datos, ¿no? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. De manera inmediata vas a rellenar tus datos, ¿no? La sede donde vas a dar el examen y eh, terminas. Y eh, completar datos, dice, ¿no? Completar datos y automáticamente, pues, el, el SICAN, ¿no? Te va a programar tu examen, ¿no? Ahí nomás te va a llegar un mensaje directo a tu correo electrónico donde te va a decir que tal fecha, en tal lugar, ¿no? En tal dirección está programada tu, tu examen. Entonces, desde ese momento, prácticamente, pues, no ya corre la cuenta regresiva para que usted no se prepare de manera inmediata para el examen, mi amigo, ¿ya? Por favor, entonces. ¿Qué más? Ah, bueno, eh, ahora no es que te vas a inscribir de frente para un nivel, de, un nivel, ¿no? Un determinado nivel, sino que, este, todos damos igual el examen, ¿no? Todos damos de manera eh, libre todo el examen, ¿ya? Y este, si usted aprueba, sí, ¿no? Si usted aprueba, pues, 30, 30 preguntas como mínimo, o 30, 30, 30 puntos, ¿no? Tienes, pues, la certificación básica, ¿no? Y en el nivel 2 tienes que aprobar, pues, con 43 puntos, ¿no? 43 preguntas como mínimo para tener el nivel, de, el nivel intermedio. Y en el caso, pues, de nivel avanzado, ¿no? 58 puntos o 58 preguntas bien resueltas, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, parece que en el caso, por ejemplo, que no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, usted aprueba los, las 30 preguntas, los 30 puntos, tienes que acreditar los... Ahí están los, los requisitos que te piden, ¿no? Que luego de haber dado tu examen y en el momento te sale la respuesta, tienes que en el tiempo, tienes como seis meses, creo, para poder adjuntar la información que te están pidiendo, ¿no? Para el caso básico, mínimo te piden pues, ¿no? De ser egresada o educación técnica o superior. O también, eh, y también es tres años de experiencia laboral general, ¿no? Puede ser, por ejemplo un año de experiencia laboral en logística y dos años en otras áreas puede ser entonces eso es lo que lo mínimo que te piden para el caso de nivel básico amigos ya para el caso de nivel básico entonces eh, para el caso de nivel 2 también ahí está no bachiller o título y cinco años te piden allá en el caso de nivel avanzado no bachiller o título profesional o técnico siete años de eh, labor general te piden ya Ahí está, estas cositas ustedes lo van a revisar, es bastante simple. Y luego, cuando ingresas tus datos al sistema, te va a llegar un, un, un mensaje de manera inmediata, pues a tu correo electrónico, te decía, donde, donde te dan las indicaciones y te dice ¿no? Usted deberá rendir el examen de conocimientos, tal fecha, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, a uno de los eh, muchachos de, de la semana pasada, le, le han programado para el 25 de febrero, ¿no? A las 11 y 30 de la mañana, ¿no? en Huancayo, en este caso. Y te dan las indicaciones, ¿no? Que tiene que estar 30 minutos antes para que tengan todos los controles del caso y, y listo. ¿Ya? Y das tu examen, ¿no? El resultado es inmediato. Terminas de resolver la última pregunta y de manera inmediata, pues, te sale el resultado, ¿ya? Listo, amigos. Cualquier cosita a través de Encap, por favor, ahí tiene todos los datos para que le puedan asesorar, ¿no? En lo que respecta a su examen, ¿ya? No vamos a perder más tiempo. Y de manera inmediata vamos al tema de eh, la resolución de las preguntas. Recuerda que esto ya no es una clase de contratación con el Estado, ¿no? Hace dos semanas me recuerdo que hemos realizado el curso de contratación con el Estado. Pero siempre, de todas maneras, de todas maneras, yo voy a explicar ¿no? de manera sucinta el porqué de las preguntas, ¿no? ¿Por qué de las respuestas, ¿ya? Rapidísimo, por favor, yo quiero que me acompañen. Por favor, amigos, yo quiero que me acompañen. Si no me acompañan, entonces prácticamente pues no. Eh, como que no, no hay sentido, ¿no? Yo quiero que me acompañen rápidamente. Recuerda que en la resolución de las preguntas tienes básicamente minuto y medio a dos minutos como máximo para que puedas resolver las preguntas, ¿ya? De minuto y medio a dos minutos como máximo debe resolver una pregunta. Obviamente hay preguntas así bastante elaboradas, hay preguntas bastante simples hay preguntas que dicen lo mismo y hay preguntas confusas, así que hay que tener incluso estrategias, ¿no? Para poder resolver las preguntas. Ojo, cuando usted resuelva las preguntas, ¿no? En ella, en la plataforma del OCE, inclusive tienes la posibilidad, tienes la opción de que puedas saltarte una pregunta si es que no la sabes. Hay gente que se empecina por resolver una pregunta y está dejando pasar el tiempo y eh, luego pues le falta el tiempo, ¿no? Entonces, si no puedes, puedes pasar a la siguiente pregunta y luego tal vez retornar. Pero en el caso de que ya no sepas, ¿no? Porque no te olvides que el examen de contratación con el Estado, perdón, claro, para obtener la certificación no sé, no solamente te viene pues, ¿no? De sobre la ley de contratación con el Estado, sino te viene pues sobre planeamiento estratégico, el, planeamiento estratégico, el código de ética, te viene sobre proyectos de inversión, sobre plazos, te, te viene un montón de temas. Entonces, no solamente es no, específicamente la ley de contratación con el Estado, sino que tienes que saber, también saber de otros temas adicionales. Y amigos, entonces por eso, por favor, bastante cuidado ahí en el momento que demos el examen de contrataciones. A ver, amigos, listos. ¿Estamos listos? A ver, a ver, como dice que dice las la redes sociales, porque si no me ayudan a resolver, no hay sentido. Yo solo no voy a resolver. Entonces, si no me ayudan ustedes a resolver, amigos, que son el objetivo, quienes tienen que dar el examen. No, no hay sentido, ¿ya? Eh, entonces, por favor, rápidamente. A ver, confírmeme en las redes, por favor, si estamos listos para poder resolver. A ver, ahí tengo a Julio, tengo a Diana, tengo a René. A ver, amigos, ¿estamos listos? Confírmenme, ¿ah? Confírmeme. A ver, para empezar a nosotros mismos a controlarnos los tiempos, pues. ¿Ya? Para nosotros mismos empezar a controlar los tiempos. A ver, ¿qué dicen? ¿Estamos listos, ¿no, amigos? ¿Ah? ¿Estamos listos ¿no? o no, amigos? Por favor, ¿eh? vamos, a, vamos a resolver juntos con ustedes todo este tema de las contrataciones con eh, el Estado, ¿no? Que viene básicamente de la, del examen para la certificación OCE. Y amigos, listo. Entonces, vamos adelante, ¿ya? Vamos adelante. Listo, ¿me ayuda? Ahí está, ya estamos listos, profe, me dice. Correcto, Steven. Pamesh. Miyoshi, Yonzi, Loli, Yarol, Diana, Marcelo, vamos. Pregunta número uno, rapidísimo, ya deben al toque, deben escanear con sus ojazos una escanea rápida y dígame cuál es la alternativa correcta. Mientras yo voy, yo voy dando lectura a la pregunta, dice, ¿no? ¿Qué es la programación multianual de bienes, servicios y obras? ¿Qué es la programación multianual de bienes, servicios y obras? Dice, alternativa. A, <coughs> es la determinación de los costos, bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento de las entidades del sector público, así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública en un periodo de tres años. Alternativa A. Alternativa B dice que es la determinación de los costos de los bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento de las entidades del sector público, así como para el mantenimiento de los activos generados para la inversión pública para un periodo de dos años alternativa C alternativa sea C, ¿ah? dices la determinación de la de, de oferta de bienes servicios y obras necesarios para el funcionamiento de las entidades del sector público así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública por un periodo de tres años ¿ah? D es la determinación de la demanda de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento de las entidades del sector público, así como para el mantenimiento de los activos generados. E, es la compra de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento. Listo, amigos. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, ya tengo la respuesta por ahí, me dice Steven, profesor, me dices la alternativa C. A ver, vamos a ver, ¿ah? ¿eh? A ver, yo digo, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, que es la alternativa D, ¿ya? La D de dedo. A ver, ¿qué me dicen, amigos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la alternativa correcta? Mira que está, está a nivel, nivel inicial, ¿ah? ¿eh? Está a nivel inicial, nivel, nivel súper básico, ¿ya? Por favor, a ver, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Ah? ¿Cuál es la alternativa correcta, amigos? ¿Cuál es la alternativa correcta? Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la alternativa correcta, amigos? ¿Cuál es la alternativa correcta? Julio César Paima me dice, ahí está, Julio César me dice, profesor, la alternativa A. Ajá, ya. Soledad Guamán me dice, profesor, la alternativa A. Mira, ya me han confundido. ¿ah? Mira, yo no sé. ¿ah? Steven Sandoval me dice la C. Eh, Chiclia me dice, profesor, la alternativa C también. Luna Lunita me dice la alternativa E. Ajá, Julio César Palma me dice, profesor, la alternativa A. Mm, a ver, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, los que están participando, los que están participando, mira, amigos, ¿eh? aquí está permitido confundirse. Aquí está permitido fallar. Donde no está permitido fallar, es en el examen. ¿eh? Así que, por favorcito, dos respuestas más. Dos respuestas más para resolver. Dos, dos respuestas, rapidísimo amigos, dos respuestas, a ver, ojo que en el examen también tienes que re, así, revisar rapidito, pues no, porque no puedes tomar de todo el tiempo en el mundo, ya, este es un examen, Mira, aquí te he preparado 15 preguntas, 15 preguntas así, pero un, eso es un rápido, un rapidín, ya, es un, un test bastante rápido que lo vamos a eh, resolver, no, en esta primera hora. ¿No? Para medir dónde está, pues, ¿no? Programación multianual, el plan anual, requerimiento, tema de contratación, ¿no? El profesionalmente de contrato. Toda esa parte está aquí, ¿ya? Así que ahí está. Loli, profesor, me dice la alternativa E. Karen Rosales, me dice, profesor, la alternativa C. Jean-Pierre Espinosa, me dice, profesor, la alternativa C. Ay, 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 listo. Mira, hay que revisar, ¿ah? ¿eh? Por favor, hay que revisar estos temas. Ahí está. Tania Tello me dice, profesor, la alternativa C, Milagros Guaman, me dice, profesor, la alternativa D. Uh -huh. Amigos, por favor, mire, eh, vamos a coordinar con, el, con, nuestro, con nuestro promotor académico, el ingeniero Santana, para que los que están participando y los que van a certificarse, vamos a pasarle además el material donde están estas preguntas. Mira, preguntas fáciles. Así vienen, amigos, ¿ya? El profesor, me dice, ahí está, Milagros Guamán, me dice profesor la D. Jaime José Morales me dice, profesor, la alternativa C. Correcto, listo. Ahí nomás, amigos, resolvemos la pregunta rapidísima. Mira, trata nivel, nivel básico, amigos, ¿ya? Nivel básico. ¿Qué dice? ¿Qué es la programación multianual de bienes, servicios y obras? Mira, y es más, amigos, tienes que incluso a veces, si no lo tienes claro el concepto, porque tampoco te puedes revisar toda la ley, pues, ¿no? No puedes entonces también tienes que no revisar entre las alternativas para ver aquellos que no tienen coherencia. ¿Ya? Aquí aquellos que no tienen nada que ver ahí. Por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí te están regalando algo que ya incluso puedes retirar de manera inmediata. Por ejemplo, si usted revisa la alternativa B, mira, si usted revisa la alternativa B, dice, es la es la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento de las entidades del sector público, Así como para el mantenimiento de los activos generados de la inversión pública por un periodo de, dice, dos años. Oiga, no tienes nada que ver ahí dos años. ¿Ves? Entonces de manera inmediata ya retiras. ¿Listo? Correcto. Por ahí me dice, por ejemplo, Jean-Pierre me dice, profesor, la C. A ver, vamos a revisar la C. ¿eh? ¿Qué dice la C? Uh, mira, es la determinación de la oferta de bienes, servicios y obras. A ver, a ver, espérate un ratito ahí. Uh, ¿Qué tiene que ver la premisa, la pregunta? Dice, ¿no? Que es la programación multianual. Ah, lo que vas a programar, lo que vas a comprar. Y la, el, la oferta, amigos, la oferta es aquella, aquel que produce algo y hacían bienes o servicios y lo pone a disposición el mercado. No tiene nada que ver ahí la, la, ¿no? la oferta, amigos lindos, ¿ya? No tiene nada que ver la oferta ahí. ¿Ya? No tiene nada que ver la oferta. Profesor, la D me dicen por ahí. Listo, correcto, la D. A ver, ¿qué dice la D? Es la determinación de la demanda. Uh -huh. La demanda puede ser, pero la demanda es un determinado momento. Acá estamos hablando de programación, de programación en el tiempo, ¿cierto? Entonces tampoco sería la demanda, pues, ¿no? No es la B, no es la C, no es la D. ¿Qué nos queda? La A y la E. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Nos queda la A y la E. Vamos. Vamos, amigos. ¿Cuál es? Nos queda la A y la E. ¿Mm? Correcto. Listo. Ahí no más, Harold. Excelente, ¿no? Es la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento de las entidades del sector público, del sector público, así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública. O sea, ¿qué te dice la programación multianual de bienes, servicios y obras? Que debes programar todos aquellos bienes ¿no? necesarios para el funcionamiento y mantenimiento ¿no? de las entidades. Y además, también dice que debes considerar en esa programación, ¿no? El mantenimiento de los activos generados, o sea, todo lo que se ha generado, todo lo que se ha producido, ¿no? Con la inversión pública, ¿no? Para tres años, ¿ves? Así, amigos, así hay que revisar, ¿ya? Vamos, vamos a la siguiente, muy bien, Nela. Vamos, pregunta dos. No me digas que no se ve nada. Yo he visto otros exámenes que realizan, ni siquiera se ve. Acá sí se ve clarito, por favor, ¿ya? Pregunta dos, rapidísimo. Ustedes vayan revisando y al toque saquen la respuesta. Mira, también está dentro de la programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Qué te dice? ¿Qué criterios debe observar la programación multianual de bienes, servicios y obras? ¿Qué criterios debe observar, no? La programación multianual de bienes, servicios y obras. A ver, ¿ah? ¿qué criterios? Dice A. Ah, la programación multianual de bienes, servicios y obras se realiza aplicando los siguientes criterios, flexibilidad, equilibrio, razonabilidad. B. Programa, la programación multianual de inversiones se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. C. La programación multianual de los expedientes técnicos se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. D. La programación multianual de bienes, servicios y obras se realiza aplicando los siguientes criterios. Transparencia, equilibrio, razonabilidad. ¿Ah? E. La programación multianual de bienes, servicios y obras se realiza aplicando los siguientes criterios. Vigencia tecnológica, equilibrio, razonabilidad. Respuesta, muchachos. ¿Cuál es la alternativa correcta de la pregunta 2? Vamos. John, si sí, tu respuesta es la sé, a ver, a ver, o este, la anterior, a ver, por favor. A ver, rapidísimo. A partir de este momento, ¿cuál es la respuesta correcta, la alternativa correcta, amigos? ¿Ah? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Qué criterios dice debe observar? O sea, en otras palabras, ¿con qué, qué tipo de criterios se debe utilizar para realizar la programación multianual de bienes, servicios y obras? Ahí ya, mejor, más claro, ¿no? Traducido, Vamos. Ahí está, Ernesto Casquina me dice, profesor, la alternativa a. Vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Josué me dice la A. Denisa me dice, profesor, la D. Ajá. Ya te he dicho, ¿ah? ¿eh? Por favorcito, ya te he dicho. Revisa mi primero al toque las alternativas y descártame a aquellos que no tienen nada que ver. ¿Ya? Aquellos que no tienen nada que ver. Ahí está. Yair me dice, profesor, la D. Karen Rosales me dice, profesor, la D. Oye, me han confundido, ¿ah? ¿eh? A ver, a ver, dos respuestas más y definimos. Dos respuestas más y definimos. A ver, dos respuestas más. Ya está Julio César, me dice profesor, la D. Una respuesta más. Una respuesta más. Una respuesta más. Compartan la transmisión, por favor, no te olvides, ¿ah? ¿eh? Compartan la transmisión, mi amigo, por favor. ¿no? Comparta, comparta. Ya, comparta la transmisión siempre para que llegue, pues, a más. ¡Ay! Uy, ya me empataron otra vuelta, ¿ves? Ya me empataron D y la A. Ya me empataron, desempate. La A, correcto, listo. Ahí nomás, amigos. Luna Lunita queda con la alternativa A. Efectivamente, amigos, efectivamente es la alternativa A. ¿Qué dice la? A ver, vamos a ver qué dice la D. Mira, ¿qué dice la D? <coughs> Mira, ¿qué dice la D? A? La D dice: la programación multianual de bienes, servicios y obras se realiza aplicando los siguientes criterios: transparencia, equilibrio, razonabilidad. Oiga, eso me estrena más a principio de las contrataciones. No tiene nada que ver ahí. ¿Ah? La alternativa e. e, E, ¿qué dice la E? La programación multianual de bienes, servicios de obras se realiza aplicando los siguientes criterios. Vigencia tecnológica, ¿no? equilibrio, razonabilidad. Oiga, eso es más, me suena también a principios de, ¿no? de las contrataciones. No va. La C, peor pues la C, mira, la C es una cosa jalada de pelos. Fíjate, ah, fíjate, fíjate, fíjate. Ah. ¿Qué dice? La programación multianual de los expedientes técnicos. Oye, ¿dónde? ¿Dónde has escuchado programación multianual de expedientes técnicos? ¿Mm? Así te va a venir en el examen. Así te nos va a venir en el examen, amigos. O sea, tienes que descartar rápido temas que no, no tienen nada que ver, ¿ya? ¿Qué dice la B? ¿Qué dice la B? Mira, la programación multianual de las inversiones se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades, comprende el planeamiento integrado y su respectiva programación. ¿Mm? la programación multianual de las inversiones oiga dónde está esa programación multianual de las inversiones existe o no existe si sí existe la programación multianual de inversiones el PMI ah pero eso es parte del eso es parte del invierte P no tiene nada que ver aquí entonces los tres principios básicos para elaborar no eh, la programación multianual es la flexibilidad el equilibrio y la razonabilidad correcto pregunta dos alternativa pregunta 3. Ahí está, pregunta tres. Saludos amigos. Ahí está también la licenciada Rosalind Bonifacio Campos representando a la Municipalidad Provincial de Chanchamayo Junín. Saludos, licenciada. Muy bien, vamos a pregunta tres. Pregunta tres. ¿Cuál es el ámbito, cuál es el ámbito de la programación multianual de bienes, servicios y obras? ¿Ah? ¿Cuál es el ámbito de la programación multianual de bienes, servicios y obras? ¿Ah? A ver, ¿qué dice la alternativa A? Mira, la programación multianual de bienes, servicios y obras es la parte del proceso de programación de recursos de la administración financiera del sector público. ¿Mm? La alternativa B, la programación multianual de bienes, servicios y obras no es parte del proceso de programación de recursos de la administración financiera del sector público. C, es la determinación de la oferta de bienes, servicios y obras. D, la programación multianual de las inversiones invierte P. Es la parte del proceso de programación de recursos de la administración financiera del sector público. E. Es la compra de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento de las entidades del sector público. Listo, muchachos. Pregunta 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta de la pregunta 3? ¿Mm? A ver, tres respuestas nada más, ¿ya? Tres respuestas. Tres, tres. Vamos, amigos. ¿Cuál es, cuál es el, el ámbito de la programación multianual de bienes, servicios y obras? Ajá. A ver, ¿cuál es la alternativa, Johnson? ¿Cuál es la alternativa? Jaime Pamela, Melba, Rosel, Flor, Alfredo. Ahí está Alfredo Palacios también, caramba. Muy bien, Alfredo Palacios siempre está presente. Me dice, profesor, ahí está, Marlechilla, me dice, profesor La E. De Ninza, Quispe me, me dice, profesor, es la A. Ya me han empatado por aquí, ¿ah? ¿eh? A ver, una respuesta más, una respuesta más. La C, voy a hacer en otro lado. Luna Lunita me dice, profesor, la C. La A, la A, la, la, eh, eh, la A me dice, profesor, de Ninza. Julio César Palma me dice, profesor, es la I. E. Mm, a ver, a ver, a ver. Vamos, amigos, una respuesta más. Ya me han confundido, ¿ah? ¿eh? Una respuesta más. Una respuesta más. A ver, Alfredo Palacios, voy a hacer que, 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 que cambies tu respuesta. A ver, cambia tu respuesta, Alfredo Palacios. ¿Por, cuál, que, ¿por qué alternativa cambias? Julio César me dice, pues sobre la E. ¿Mm? A ver, a ver. Ahí está la respuesta correcta, ¿no? Antonio Sedano. Muy bien, amigos. Cuando dice cuál es el ámbito de la programación, ¿no? o sea, cuál es la. El objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tendencia? ¿A qué apunta la programación multianual? ¿No? ¿A qué apunta? Entonces, la alternativa correcta, amigos, aquí es, ¿no? La alternativa A. La programación multianual de bienes, servicios y obras, dice, es parte del proceso de programación de recursos de la administración financiera del sector público, amigos, ¿ya? Eso no te olvides, por favor. Los demás temas, usted ya lo revisa, ¿ya? Correcto. Vamos a la pregunta cuatro, ¿ya? Vamos a la pregunta cuatro. A ver, si fallan aquí ya mejor cerramos el curso, ¿ah? ¿eh? Ya, si fallan aquí ya ahí cerramos el curso ya, ya no vamos a, a ver nuestra novela, no sé qué hacemos, pero ya si fallamos aquí ya ahí sí ya fuimos. Son principios que rigen la ley de contrataciones con el Estado. Marque la alternativa que no corresponda. Ojo, siempre no te vayas a emocionar, ¿eh? por favorcito. No te me vayas a emocionar en el examen. A veces te emocionas si y lo ves fácil, fácil y marcas otra cosa. Aquí te está pidiendo, marque la alternativa que no corresponda. ¡Listo! Vamos, Josué, Antonio, Julio, Luna, Denisa. ¡Vamos, vamos! ¿Cuál es la alternativa correcta? Mira, a 100 preguntas rapidísimas tienes que demorar lo menos tiempo posible, pues. Lo que te has demorado en el anterior tienes que recuperarla acá. ¡Listo, profesor! Me dice la alternativa E. Antonio me dice, profesor, la D. Steven, me dice, Steven Sandoval, me dice, profesor, la E. A ver, vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Ojo, te está hablando de los principios. Son principios que rigen, ¿no? La ley de contratación con el Estado. Marque la alternativa que no corresponda. ¿Cuáles, amigos? Marque la alternativa que no corresponda. A ver, a ver, algo ha pasado por aquí con... La transmisión... A ver. A ver, a ver. ¿Me están escuchando, por amigos? Sí, ¿no? Ajá. Profesor, me dice la E, la E, la D. Ronnie, me dice profesor, la D. Chilla, me dice la B. Ajá. Roselyn, la E. ¿Ya? Mmm, amigos, ¿cuáles? ¿Cuáles? A ver, mira, mira, mire, por favor, ¿eh? Pucha, que ahí estamos un poco fallando por ahí. A ver, vayan, piensen, piensen, por favor, piensen mientras, mientras voy a programar, voy a, uh, voy a este, voy a poner algo, ¿ya? Miren, ¿eh? a ver, aquí está. Y aquí está. A ver, un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. Un ratito, amigos. No se me muevan, no se me muevan. Ahí nomás. Para que vean, ya. A ver, a ver, un ratito, por favor. No se me muevan, no se me muevan, por favor. Ya está. A ver. Voy a un ratito, por favor. A ver si puedo compartir esto acá. Ah. A ver. A ver, amigos, pueden ver, por favor, eh, los principios que rigen las, eh, las contrataciones en el Estado. A ver, a ver, ¿pueden ver? Se ve. Ah, ahora, ahorita está proyectando, ¿ya? Como que demora un poco con. Sí, hola, hola. Se ve la. Se ve la. ¿Se ve, por favor, la, la proyección de la, de la imagen? Ahí está. ¿Sí? Amigos, creo que no, no aparece todavía en las redes, ¿no? A ver, eh, sí sale bajita, lo que pasa es que tiene un, ret un retardo de tres segundos más o menos, pero sí, sí se muestra. A ver, a ver, quiero que se, se vea en las pantallas. Amigos, ¿están viendo en las redes? A ver, a ver, ahí está, Mise, ¿no? Ahí está, ¿eh? ¿No aparece todavía en las redes. Hay que ¿qué más que pasó por ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, por favor. Ok, por favor, ya lo vean claro, ustedes amigos, ustedes, que ahora sí, ahora sí, muy bien. Ya, ahora sí, ahora sí, bien. Ya, al toque, mira, esto, esto está prohibido ¿eh? en el examen, pero es un plagio rápido, ¿no? Un plagio rápido, listo. Ahora sí, mira, ¿eh? es un plagio rápido, ¿eh? Así como estos materiales les vamos a pasar, ¿no? En el momento que ustedes ya pues ingresen al simulador, también les vamos a pasar estos materiales donde está toda la respuesta, pues, ¿no? Ahora sí, volvemos al, volvemos a la, al, al este, ¿ah? ¿eh? Volvemos a lo que es nuestro, eh, ¿qué era más? ¿Nuestro? Oh, la pregunta, ya, volvemos a nuestras preguntas. A ver, ahora sí, ¿cuál es la respuesta correcta, amigos? La alternativa D, ¿no? La alternativa D. Listo, señores, efectivamente. Pregunta cuatro, alternativa D. Ay, 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 ahora sí, ¿ah? ¿eh? Pregunta cinco, pregunta cinco, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice la pregunta cinco? Mira, revisemos, ¿ah? ¿Cómo se desarrolla la programación multianual de bienes, servicios y obras? ¿Mm? ¿Cómo se desarrolla? A ver qué dice. La alternativa A dice: la programación multianual de bienes, servicios y obras se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Comprende además el planeamiento integrado y su restrictiva programación. ¿Qué dice la alternativa B? La programación multianual de bienes, servicios y obras no se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. La alternativa C: la programación multianual de las inversiones se desarrolla a través del cuadro multianual de necesidades comprende además el planeamiento integrado y su respectiva programación. La D, alternativa D, la programación multianual de los expedientes técnicos se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. E, la programación multianual de los expedientes técnicos, perdón, de los expedientes de contratación, se desarrolla a través del cuadro multianual de necesidades. A ver, yo digo que es la alternativa D, E, 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 ya, la E de, la E de, la, la E de nano, ya, la E de nano, yo digo que es la alternativa E. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me apoyan o no me apoyan? A ver, ¿qué dicen? A ver, amigos. ¿Cuál es la alternativa correcta para la pregunta 5? Ahí está un saludo cordial también para el ingeniero Freddy Moreno, que está viéndonos desde Lima, Perú. Lima, la capital. Mm, buenas tardes, ingeniero Freddy Moreno. Listo, saludos también para... Laurencio Polinar. Judith. Guanuco, querido, presente. Buenas tardes a la contadora pública colegiada Judith. Ahí está... Profesor Alfredo Palacio me dice, profesor, el 5 es la A. A ver, yo no le creo. ¿eh? Yo digo que es la E. ¿eh? Yo digo que es la E. Apóyenme, pues, amigos. Yo digo que es la E, por decir. A ver, vamos a ver. Antonio Sedano me dice, profesor, es la A. Soledad Guamá me dice, profesor, es la A. Chispo. O sea, nadie me apoya, entonces. Bueno, ya, bueno, ¿qué vamos a hacer, pues, no? A ver, yo digo que es la E, ¿no? ¿Qué dice la E? Mira, analicemos la E, ¿ya? Analicemos la E. Me dice, profesor, la E... La programación multianual de los expedientes de contratación. Oiga, ¿dónde existe pues los expedientes de contratación? ¿Es programación multianual de expedientes de contratación. No hay. No, no hay pues. Listo, descartado. Pero eso tienes que hacerlo rapidito, pues, ¿no? Pum, descartado, descartado y listo. Sí, es la d programación multianual de los expedientes técnicos. Peor pues, eso no existe. Y así te van a venir temas que no existen. Entonces, por eso tienes que darte cuenta y revisar siempre, puedes un poco de invierte P, un poco de planeamiento estratégico, un poco, un poco del código de ética, un poco de lo que es gestión pública, un poco de lo que es la modernización, la modernización del Estado. Tienes que revisar eso, ¿ya? Presupuesto público también. La programación multinacional de las inversiones, la de la alternativa C, no existe. Perdón, sí existe, pero en el invierte P. La B. Que dice la B, ¿no? La programación multianual de bienes inicios y servicios no se desarrolla. Mentira, pues, sí se desarrolla. Entonces, la alternativa A, ah, correcto. Vamos con la pregunta 6. Esto tiene que ser más rápido ahora sí, ¿ah? ¿eh? Más rápido. Pregunta 6. Pregunta 6, señores. <coughs> ¿Ya? Pregunta 6. Se supone que ya estás dando tu examen, ¿ah? ¿eh? Al todo, que ya tienes que ya, minuto, minuto y medio máximo, ya debe estar resuelta tu pregunta, ¿no? Minuto, minuto y medio, ya debe estar resuelta tu pregunta, ¿ya? Pregunta seis. ¿Son principios que rigen la ley de contrataciones con el Estado? Marque la alternativa que no corresponda. A ver, vamos. A ver, Laurencio Polinar me dice, profesor, es la A. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ah? ¿eh? Pregunta seis. Ojo, por favor, pregunta seis. ¿Son principios que rigen la ley de contratación con el Estado? Marque la que no corresponde. Vamos. Alfredo Palacios me dice, profesor, es la D. No creo, ¿ah? ¿eh? Yo digo, por ejemplo, que es la E. Yo digo que es la E. Nuevamente la E. Steven Sandoval me dice, profesor, la D. No le creo, ¿ah? ¿eh? Luna Lunita me dice, profesor, es la A. Ya, yo digo que es la E. A ver, vamos a ver, ¿ya? Diana Marcelo me dice, profesor, la opción D. La opción D. La opción D. A ver, recuerda, te está preguntando cuáles son los principios que rigen las contrataciones con el Estado. Marque la alternativa que no corresponda, te está diciendo, ¿no? Marque la alternativa que no corresponda. Lili me dice, profesor, es la alternativa B. Eh, Laurencio Polinar me dice, profesor, es la alternativa A. A ver, vamos hasta Juan Luco querido. Soledad Guamán me dice la D, profesor. Uh -huh. Ermelinda Gómez, también me dice profesor, es la alternativa A. Uy, carambas. Les voy a mostrar nuevamente mi, les voy a mostrar nuevamente el plagio, ¿ya? Les voy a mostrar nuevamente el plagio, cosa que no está permitido. Ojalá que no se cuente el ingeniero Santana. Voy a mostrar nuevamente el plagio. Ya no importa, ya. Voy a mostrar nuevamente el plagio. A ver, ¿qué dice, amigos? Ahí está el plagio. Tienen un minuto para revisar todo lo que puedan. A ver, revisen el plagio. ¿Ya aparece o no aparece en las redes? A ver, a ver. ¿Ya aparece o no aparece en las redes? A ver. Listo. Ahí está el plagio. Tienen un minuto, mucho todavía, 30 segundos. Así como, como se plagie en las, en las escuelas, ¿se acuerdan? La escuela, el colegio. Vamos a hacer algo similar, ¿no? Que por esta vez vamos a hacer una excepción. ¡Listo! ¿Ya? ¿Lo están viendo, no? Ahora sí. Ahora sí. Volvemos a lo nuestro. Volvemos a lo nuestro. Volvemos a lo nuestro y dice... Ahí está. ¡Listo! Son principios que rigen la ley de contrataciones con el Estado. Marquen la alternativa que no corresponda. Ahora sí, vamos, muchachos. ¿Cuál es? No se olviden de compartir siempre la transmisión, amigos. ¿eh? Ahora sí, Laurencio Polinar, dime la respuesta correcta en ti confío. ¿Mm? Soledad Guamán, Luna Lunita, dime. ¿Cuál es? Steven Sandoval, no me falles. Pero mi caballo ganador, Steven, yo voy a ser tu padrino en cuanto te certifiques, hermano. Pero dime la respuesta, por favor, dime la respuesta. ¿Ah? Dime la respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta, amigos? Melinda Gómez, ¿cuál es? Estamos demorando mucho. A mí una pregunta, ya minuto, minuto y medio, amigos. Debe estar ya. ¿eh? Vamos. Vamos amigos. Dos respuestas y resolvemos. ¿Cuál es? Dos respuestas y resolvemos. Ya está. A ver. Por interno me dice profesor, la alternativa correcta para mí es la... A ver, a ver, antes. Diana, ¿cuál es? Diana, ¿cuál es la alternativa correcta? Ahí está, ¿no? La alternativa correcta es la alternativa. La alternativa. No tiene nada que ver ahí, ¿no? No tiene nada. Perdón, la alternativa que no corresponda te pide, ¿no? Te pide la alternativa que no corresponda, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos con la pregunta 7, amigos. Pregunta 7. La pregunta 7 me dice, ¿qué es el requerimiento? Marque la alternativa que no corresponda. Listo. Quiero respuestas. Quiero respuestas, amigos. ¿Qué es el requerimiento? Marque la alternativa que no corresponda. Hermelinda, Soledad, ¿qué me dice? A ver, a ver, amigos. Amigos, amigos, vamos, vamos. Steven. Kelly, ¿dónde te quedaste, Kelly? Vamos, Kelly Fernández. Sharon. Ahí está Sharon Sarapura Herrera, caramba, representando también a <coughs> Concepción, querido, ¿no? Mataguasi, Concepción. A ver, Sharon, representando a Mataguasi, ¿cuál es tu respuesta correcta de la pregunta 7? O si no, vamos a decirle que no le renueve el contrato a Sharon, ¿ya? Urgente. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Mm? Amigos, ¿cuál es la respuesta correcta de la pregunta 7? ¿Qué es el requerimiento? En preguntas facilitas, mira, vamos a caer, ¿eh? Cuidado, amigos, ya, cuidado, en preguntas simples vamos a caer, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, vamos, Rolando Carvajal, ahí está mi amigo. Él me va a dar la respuesta, caramba. Vamos, Rolando, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 7? ¿Y por qué se quedaron callados? ¿eh? <laughs> Ojo, aquí está permitido equivocarnos, donde no está permitido equivocarse ya es en el examen, ¿ah? ¿eh? Por favor, en preguntas simples vamos a caer. Cuidado, por favor, ¿ya? Cuidado. ¿Dónde está Rosalind? Vamos, pregunta siete. Y no me dicen nada. ¿Qué pasó por ahí? ¿eh? A ver, siempre compartan la transmisión. No se olviden, ¿ah? ¿eh? Compartan la transmisión. Eh, Melinda. A ver, a ver. No me dice nada acá, a ver. Listo, amigos. A ver, rápido. ¿Cuál es, la, cuál es la, la respuesta ganadora? ¿Cuál es la respuesta ganadora, amigos? A ver, vamos analizando hasta que se, hasta que se animen, ¿ya? Ya no quieren participar. Mira, ¿qué pasó, amigos? ¿eh? Hay que participar. ¿Qué es el requerimiento? No te olvides que el requerimiento lo hace el área usuaria. No te olvides que el requerimiento es la petición, ¿no? Es la petición de lo que hay que comprarse, de lo que vamos a adquirir en bienes, servicios y obras, ¿no? Cualquiera. Listo. Entonces, entonces, vamos a ver. A ver, te pregunta, dice, ¿no? Marque la alternativa que no corresponda. A ver, ¿qué dice la alternativa E? ¿Incluye los requisitos de calificación? ¿Un requerimiento incluirá los requisitos de calificación, amigos? ¿Ah? Sí, ¿no? También dice, ¿no? Eh, la alternativa D dice, ¿no? Estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. Claro, pues, ¿no? Si no, ¿para qué haces el requerimiento? Pues, ¿no? Imagínate, pues, que una municipalidad pida, no sé, pues, la compra de unas motocicletas. Seguramente es porque tiene objetivo de cumplir, ¿no? Algunos eh, servicios para la población. O sea, están orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. La C, me dice, ¿no? El área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, los términos de referencia, o no, o las especificaciones técnicas de obras, ¿no? También. Entonces, ¿qué dice la, la, alternativa, B? <coughs> la alternativa B? La alternativa B dice, ¿no? Es la petición de los bienes, servicios u obras a contratar. ¿Eso será el requerimiento? ¿Es, eso no es el requerimiento, de eso, amigos. ¿Mm? Eso no es el requerimiento. Sí, claro que sí, el requerimiento es justamente es la petición de bienes y servicios u obras. ¿Qué dice la alternativa A? La alternativa A dice, no, se debe justificar la finalidad privada de la contratación. Finalidad privada, ¿cuándo es? ¿Eso será correcto? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo no sé por qué se quedaron ahí, creo que les ha dado el COVID ahorita, ¿eh? ¿por qué se han quedado estáticos? ¿Mm? Amigos, ¿se debe justificar la finalidad privada de la contratación en un requerimiento? Oiga, estamos hablando del sector público, entonces, ¿cómo vamos a hablar de la finalidad privada? Pues, no va, ¿cierto? Ah, entonces, así, rapidísimo, tenemos que resolver. Pregunta 8. Pregunta 8. ¿Ya? Pregunta 8. ¿Qué es el requerimiento? Marque la alternativa que corresponda. ¿Ya? ¿Qué es el requerimiento? Alternativa A, dice, perdón, claro, la alternativa A dice, ¿no? ¿Es la oferta de bienes, servicios y obras? Ese es el requerimiento. Alternativa B, ¿es la petición de los bienes, servicios u obras a contratar? ¿Es la petición de los bienes, servicios u obras a contratar? ¿C, es la demanda de bienes, servicios y obras? ¿D, es la programación multianual de las inversiones? Eh, ¿Es la programación multianual de bienes, servicios y obras? Listo, amigos. ¿Cuál es la respuesta correcta en la pregunta 8? A ver, a ver, vamos, vamos. Carlos Apagui, carambas, mi amigo arquitecto, buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Qué es el requerimiento, mi estimado amigo? ¿Ah? ¿Qué es el requerimiento? ¿Es la oferta de bienes, servicios y obras? ¿Es la petición de los bienes, servicios u obras a contratar? ¿Es la demanda de los bienes? ¿Es la programación multinacional de las inversiones? ¿Cuál es, amigos? Alternativa correcta, vamos. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es la alternativa correcta, amigos? A ver. Laurencio, Polinar, ¿cuál es la respuesta? Rolando Carvajal, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles, amigos? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué pasó por ahí? Eh? Se me quedaron dormidos, creo. A ver, Roselyn, ¿dónde estás? Ronnie, ¿cuál es la respuesta correcta para la pregunta 8? ¿Qué es el requerimiento? Vamos analizando, ¿ya? Vamos analizando, ¿no? Vamos analizando. ¿Qué dice? El requerimiento es la programación multinal de bienes, servicios y obras. Mm -hmm. ¿Es la programación multinacional de las inversiones? Tampoco. Eso es en, eso es en el invierte P, ¿no? ¿Es la demanda de bienes, servicios y obras? Mm -mm. Es la demanda. Bueno, pero ya te, ya te dije que la demanda es, sobre todo, pues el, del momento, ¿no? Lo que requieres. Lo que la entidad requiera en bienes, servicios y obras para cumplir objetivos. Pero no es. El requerimiento es la petición de los bienes, servicios u obras a contratar. El, la petición, eso nada más es requerimiento, es la petición, amigos, ¿ya? Es la petición, listo, correcto. Entonces la alternativa correcta es la alternativa B, ¿ya? La alternativa B. Vamos con la pregunta nueve. Vamos con la pregunta nueve. Dice, en la formulación de requerimiento, marque la alternativa que corresponde. En la formulación del requerimiento, marque la alternativa que corresponda. Mira, te está pidiendo sobre la formulación del requerimiento. O sea, esta, esta pregunta está orientada básicamente a ¿no? cuáles las formas, las características de cómo debes realizar ¿no? el requerimiento. Entonces dice, ¿eh? alternativa A, debe permitir el acceso ¿no? al proceso de contratación en condiciones de igualdad. No se debe permitir acceso al, al proceso en condiciones de igualdad. C. Deben permitir acceso al proceso en condiciones de eh, desigualdad. D. Deben permitir acceso al proceso de oferta y demanda en condiciones de igualdad. E. Deben restringir el acceso al proceso ¿no? de contrataciones en condiciones de igualdad. ¿Cuál es la respuesta, amigos? Vamos. A ver, a ver. ¿Cuál es la respuesta correcta en la pregunta nueve? ¿Cuál es la respuesta correcta en la pregunta nueve, amigos? ¿Mm? ¿Cuál es? Vamos para cerrar la sesión, amigo, porque nos está ganando el tiempo, ¿ya? ¿eh? Nos está ganando el tiempo. De esta una más y ya cerramos la, la, la sesión del día de hoy. Vamos, amigos. Diana, Lili, Laurencio, Laurencio Polinar, desde Huánuco, Soledad Guamán, dime, ¿cuál es la respuesta correcta a la pregunta nueve? ¿Qué características debe tener, no cuando se formule requerimiento, señores? hay un justamente un capítulo sobre lo que se habla pues no del requerimiento donde eh, se menciona pues que cuando se hace el requerimiento no se debe hacer alusiones no a procedencia tipo modelo no no se deben hacer alusiones a esos a esos temas que estén direccionando de alguna manera pues la compra del bien o el servicio ya no se debe hacer eso entonces por favor no hay que tener cuidado cuando se elabora el requerimiento de esos temas, ¿ya? Listo. A ver, ahí está. Entonces, ¿en cuál, en, en, perdón, en la formulación del requerimiento, cuáles son las consideraciones que debemos tener? Ahí está. Saludos también para nuestro amigo, el arquitecto Augusto Cárdenas Luardo. También está presente justamente en la resolución de los temas de eh, las preguntas para la certificación del OCE, ¿no? Ojo, a esta es la certificación, no solamente para los economistas, para los contadores, para los administradores, esto es para todas las carreras en general, ¿ah? ¿eh? Para todas las carreras en general, y la certificación, pues significa la ampliación de tus posibilidades, ¿no? Profesionales para poder laborar, pues, en diferentes áreas, ¿no? Ya, entonces, amigos, pregunta nueve. En la formulación del requerimiento, ¿deben permitir el acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad? Por eso dice que no debemos hacer, pues no, alusiones a, a, a procedencia, modelo, tipo. No debemos hacer alusiones. Ya, eso está prohibido. Y ahí empezaría, pues, el tema del direccionamiento, ¿no? Listo, vamos con la pregunta 10 para cerrar, ¿ya? La pregunta 10. Esto está facilita, facilita, facilita. Está nivel, nivel, nivel básico está, ¿ya? ¿Qué es un contrato llave en mano? ¿Qué es un contrato llave en mano? ¿Ya? A ver amigos, vamos, ustedes saben, ustedes saben este tema, vamos, ¿cuál sería la respuesta correcta? Alternativa A nos dice, la, el contratista es responsable tanto del diseño como la de la construcción de la planta, es decir, realiza todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la planta por un precio acordado y un tiempo determinado. Mm, bueno, más o menos, ¿ah? ¿eh? Me suena, me suena. Vamos a la, la alternativa B. La B dice: En obras, es el monto del presupuesto de, de obra establecido en el expediente técnico, aprobado por la entidad y elaborado por la dependencia de la entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico. Mm, ya me suena, también me suena. C, el consultor es responsable tanto del diseño como de la construcción de la planta, es decir, realiza todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la planta por un periodo acordado y un tiempo determinado. Mmm. A ver, me suena también, ¿ah? ¿eh? Alternativa D, el demandante es responsable tanto del diseño como de la construcción de la planta. Realiza todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la planta. Mira, E, el Estado es el responsable del diseño como de la construcción de la planta. Es decir, realiza todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la planta por un precio acordado y un tiempo determinado. Señores, alternativas correctas, vamos. Está facilito, ¿ah? ¿eh? Está facilísimo la pregunta, vamos, amigos. Parece, claro, cuando usted lo ve, pues con varias alternativas y largo, piensa que usted es difícil, ¿no? No es difícil, no es amigos, ¿ya? ¿Qué es un contrato llave en mano? A ver, vamos, vamos. ¿Qué dice a ver nuestra amiga Soledad Guamán, Hermelinda? A ver, ¿qué dice, amigos? Está facilísimo la pregunta, ¿ah? ¿eh? Por favor, vamos, vamos. ¿Quién me dice? ¿Ya? ¿Qué me dicen? ¿Qué es un contrato de llave en mano, amigos? No, son modalidades de contrato, ¿no? Uno es llave en mano y el otro es concurso oferta. El contrato de llave en mano es justamente, ¿no? Cuando el, cuando el contratista es el responsable del diseño, incluso de la construcción de la planta, inclusive, ¿no? Acompañar hasta el funcionamiento del proyecto de inversión. Entonces por eso dice, no, es responsable el contratista, por pues eso tiene que saber, pues no, el contratista es el responsable tanto del diseño como de la construcción de la planta, es decir, realiza todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la planta. O sea, él hace el acompañamiento, ¿no? Hasta que funcione, pues. Pero más abajo, ¿qué dice, no? El consultor, el demandante, el Estado, o sea, nada tienen que ver. Por eso ¿no? hay, que conocer, hay que saber, ¿no? Los temas exactos de lo que habla justamente una modalidad de ejecución, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar unita más, ¿ya? Unita más y cerramos, amigos. Unita más, porque son, ustedes son mi patas, mi chochera, mis amigos que siempre están, ¿no? Son, este, acompañan en CAP, y vamos a darle una, una preguntita más de la tarde, ¿ya? ¿En qué consiste la modalidad de contratación concurso oferta? ¿Ya? ¿En qué consiste la modalidad de contratación con curso oferta? ¿En qué consiste, amigos? ¿Ah, ¿En qué consiste? Ahí está. A ver, a ver. ¿En qué consiste, amigos, la modalidad de concurso oferta? Está facilísima. Está facilísima. Vamos. Marque la alternativa que corresponda. ¿Qué dicen, amigos? ¿Cuál es la alternativa correcta en el tema de las, del concurso oferta? ¿Cuál es? Ahí está. ¿Cuál es, la, cuál es, la, cuál es la, la, la alternativa correcta, amigos? Alternativa A, dice, cuando el postor oferta tanto la ficha técnica, el expediente técnico, como la ejecución de la obra. B, cuando el postor oferta tanto el expediente técnico como la ejecución de la obra. C. El contratista es responsable tanto del diseño como de la construcción de la planta. Es decir, realiza todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la planta por un periodo acordado y un tiempo determinado. Mm, como que ya no me suena. Cuando la empresa mixta oferta tanto el expediente técnico como la ejecución de la obra. E. Cuando el postor oferta tanto el proyecto de inversión a nivel de perfil, así como la ejecución de una obra. Listo. Respuestas. Ahí está, Luna Lunita me dice, profesor, la alternativa A. Steven Sandoval, profesor, la alternativa B. William, me dice, William, profesor, la alternativa es la A. Jair, B. Josué me dice, profesor, la B de bebé, profesor. Ajá, vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Edith P. me dice, profesor, la B. Steven Sandoval, la B. Ermelinda Gómez me dice, profesor, la B. Steven Sandoval, la B. Definitivamente, señores, la alternativa correcta es la alternativa BDBB, ¿no? Porque en esta modalidad de ejecución, señores, en esta modalidad de ejecución, el postor, el postor oferta, ¿no? Eh, el expediente técnico y además la ejecución de la obra. ¿Listo, señores? Correcto, Raqueluz Luz, ahí está Raqueluz Luz también, buenas tardes. Listo, señores, entonces ese es el tema. Ingeniero, ¿me puede regalar un minuto más o, o ya sí, estamos.? Claro, claro que sí, claro que sí. Correcto, gracias. Vamos a hacer una preguntita más, amigos, ¿ya? Con respecto al otorgamiento de la buena Pro, ¿es cierto que? Ah? Con respecto al otorgamiento de la buena Pro, ¿es cierto que? ¿Qué dice, ah? Previo al otorgamiento de la buena PRO, no te olvides, ¿no? Que cuando se acaba el proceso se otorga la buena PRO, pero con la buena PRO todavía no podemos firmar el contrato, ¿no? Tenemos que esperar todavía el tema del consentimiento, ¿cierto? Listo. Entonces, en ese tramo, dice, ¿no? Previo a, a, al otorgamiento de la buena PRO, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68, ¿no? que son los contenidos mínimos. Previo la alternativa B. Previo el otorgamiento de la buena pro, el presidente del comité de selección revisa las ofertas económicas que cumple con los requisitos de calificación de conformidad con lo establecido por, para el rechazo de las ofertas previsto en el artículo 68 de ser el caso. C. Previo el otorgamiento de la buena pro, Solo el primer y segundo miembro del comité de selección revisa las ofertas económicas que cumple con los requisitos de calificación. Por ahí ya me suena medio raro, ¿ah? ¿eh? De previo otorgamiento a la pena pro, el experto independiente revisa las ofertas económicas que cumple con los requisitos de calificación. Por ahí me suena medio raro también, ¿ah? ¿eh? Por si acaso le paso la voz, ¿no? La, la E. Previo al otorgamiento del consentimiento, el comité de selección revisa las ofertas económicas. Uy, eso ya me suena más, desca... no sé, más descabellado. Respuestas, amigos, pregunta 12. Respuestas. Ajá. ¿Cuál es la respuesta, amigos? ¿Cuál es la respuesta? Pregunta 12. ¿Cuál es la respuesta? Ajá. Me dice el profesor Luna Luita, me dice el profesor, la alternativa corriente es la. A. Steve Sandoval me dice, profesor, y la, caramba, ¿sabes? mira, de los que de los que se logran dar el examen y certifican, me van así, profesor, ¿se acuerda de mí? Entonces yo voy a ser su padrino de certificación, ¿ya? <laughs> Correcto, listo, efectivamente, señores, ¿no? Mira, ¿qué tiene que, cómo, mira, mira fíjate, ¿ah? o sea, pero eso tienes que revisar rapidísimo, mira, ¿qué dice, por ejemplo, la alternativa, la alternativa, la alternativa C, mira, fíjate, ¿ah? mira, mira la, 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 la pachotada que dice, ¿no? Dice, ¿no? previo al otorgamiento de la buena pero solo el primer y segundo miembro del comité y el tercero oiga si si los miembros del comité son hacen todos en conjunto porque la responsabilidad es solidaria sí o no entonces cómo, cómo va a decir pues el primer y el segundo entonces de manera inmediata todo que tienes que sacar pues amigos ya la que dice la alternativa D. la alternativa D dice eh, solo el experto independiente revisa cómo ¿Cuándo, no? Tampoco es, pues. No se la toque, tienes que sacar, pues, amigos, ¿ya? Eh, en la E dice, ¿no? Previo al consentimiento, previo al consentimiento es antes de la buena, PRO. Entonces, la alternativa correcta, amigos, ¿cuál es? La alternativa A, ah, Chigia Marlé. Muy bien, Giglia Marlé, profesor me dice, alternativa A, correcto, ¿no? Chisley Melo también, Soledad, Mamán, excelente. Laurencio Polinar, Judy también, me dice profesor, es la A, correcto. Muy bien, vamos. Una más. Ahí está, dice Steve. Unita más, me dice el profe. Bueno, vamos a dar uno más, ¿ya? Ojalá que el ingeniero Santana no nos corte la transmisión. Una más. Vamos con una más. Con respecto al otroamiento, de la buena pro, ¿es cierto que, Con respecto al otroamiento, de la buena pro, mira, rapidísimo, por, por favor, ¿eh? así te van a venir las preguntas. De rechazarse alguna de las ofertas de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior... El comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en la orden de prelación. B. Previo el otorgamiento de la buena pro el experto independiente revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos. Ay me suena algo raro, ¿ah? ¿eh? C. Prive el otorgamiento del consentimiento. El comité de selección revisa las ofertas económicas. D. De no rechazarse alguna de las ofertas de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación. E. De rechazarse alguna de las demandas de acuerdo a lo previsto. Bueno, es mentira ya. ¿Cuál es la respuesta, amigos? Ahí está. Rapidísimo. Clarísimo, profesor, me dice acá, ¿no? Ajá, efectivamente, ¿no? Correcto, profesor, me dice, es la alternativa A. Listo, señores. Es la alternativa A. Por favor, acá tenemos una pregunta que también es sumamente facilísima, amigos. Ya, ustedes díganme la respuesta, por favor. Con respecto a los requisitos para el perfeccionamiento de contrato, marque la alternativa que no corresponda. ¿Cuál es? Ajá, listo. Correcto, señores, alternativa a. 15. Pregunta 15. Con respecto también a los requisitos para el perfeccionamiento de contrato, ¿no? Esto ya es después del otorgamiento, perdón, después del consentimiento, ¿no? Bueno, marque la alternativa que no corresponda. Vámonos con esto. Vamos, amigos, ¿cuál es? Correcto, mi estimado Steven Sandoval. Muy bien, vamos. Gracias, no, gracias. Ingeniero Santana, muchísimas gracias. Hasta ahí llegamos y no sé si hubiera alguna indicación. No se olviden, por favor, amigos, que además, de, además del curso de capacitación, el este, en Cable está entregando, le está entregando el tema de eh, la certificación y el acceso a otros temas, beneficios adicionales que seguramente ahorita nos va a decir. Ingeniero, le paso la puesta, por favor. Muchísimas gracias por los, a ustedes por la participación. Gracias, muchas, logra, muchas Gracias. Gracias, Magíster. Gracias, Magíster. Efectivamente, eh, comentarles antes de dar la, la pausa, la pauta, eh, el martes, así decir, pasado mañana, tenemos eh, una sesión más con el magister bernardo Osorio a la misma hora, 5 de la tarde en vivo, para que pues sigamos eh, practicando y validando nuestros conocimientos. Ya, entonces... Como mencionaba también Magíter, ahí está el curso de preparación para la certificación 11, o sea, se tiene una promoción, entonces la promoción es que vas a poder acceder al curso completo, ¿no? En el aula virtual, más el simulador de preguntas y también se te va a adjuntar el certificado en el tema de contrataciones del Estado. Ahí está el número de WhatsApp al 951 -42 -88 84 Y repito, les comparto, les comparto en pantalla, ¿no? Acerca del simulador, aquí está. Es, es un simulador. Y en donde en automático vas a poder ingresar tus datos, luego aquí tienen las preguntas, ¿no? Seleccionas la respuesta correcta, que tú creas conveniente y luego vas a poder tener el resultado en vivo no muy muy similar a las preguntas de la OSE. ya así que ahí están todos los detalles aquí también tenemos el acceso al aula virtual para que puedas encontrar el simulador y también el curso completo de preparación para la certificación OSE. bien magister entonces eh, ¿alguna palabra finales para reencontrarnos eh, de todas maneras el este jueves no el pasado mañana ah sí 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 Amigos, amigos de todo Perú, por favor, mire, eh, eh, esta parte hemos hecho un recuento rapidísimo, ¿no? Un, un simulacro rapidísimo de todo lo que es la ley de contratación con el Estado. El día, el día, el día, ¿jueves tenemos, ingeniero? Sí, jueves sí. a la misma hora, 5 de la tarde jueves a la misma hora, no sé si tal vez vamos a tener que ampliar alguna sesión más, no lo sabemos, pero el día jueves voy a tocar preguntas tipo, así a tipo tipo de la competencia 1, competencia 2 y competencia 3, así en orden, ¿ya? Entonces, esto ha sido pues un recuento rapidísimo, un simulacro completo, ¿no? De todo lo que viene en, los, en el examen. Pero el día jueves vamos a crear las preguntas específicas por competencia, tarea, por favor, tarea para el día jueves, me revisan el, no, la ley del, perdón, el código de ética, el código de ética de la función pública, revísenme para el día, para el día, por favor, para el día jueves, ¿ya? ¿No? El código de ética de la función pública, revísenme para el día jueves, por favor, y nos vemos el día jueves a las 5 de la tarde, hora exacta, por favor, porque nos va a faltar el tiempo, ¿ya? Muchísimas gracias amigos de todo el país. Un abrazo fortísimo a cada uno de ustedes y nos vemos la siguiente semana. Perdón, no, no, este jueves, este jueves. <laughs> Muchísimas gracias, permiso, ingeniero. Buenas tardes, saludos. Listo, magister. Muchas gracias y nos encontramos eh, este jueves. Pasamos mañana con una sesión más en el tema de preparación. Bien amigos, antes de poder finalizar la sesión del día de hoy, aquí está, nuevamente indicamos la promoción que se está lanzando eh, solo por estos días, ¿ok? La, el curso es preparación para la certificación OCE. Vas a poder acceder al curso completo, ¿no? Ya para que te puedas preparar en todo lo concerniente a contrataciones del Estado. Adicionalmente también vas a tener el tema del simulador de preguntas, ¿no? Que eh, te acabo de mostrar hace unos minutos. Y luego se te va a brindar también la certificación en contrataciones del Estado. Ya es una promoción solo hasta el día jueves. Y ahí tenemos el número de WhatsApp. El 951-4288-84. Ya, recuerde que el, el día jueves, pasado mañana, tenemos una sesión más con el magíster Merardo Osorio Canturín para el desarrollo del curso. Y bueno, antes de finalizar el curso, eh, la invitación a las 7 de la noche, tenemos un curso también importante para los amigos de obras. Aquí en pantalla comparto el curso Costos y Presupuestos en Obras Públicas el día de hoy a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, ¿ya? En minutos, en minutos nos volvemos a conectar para el desarrollo de costos y presupuestos en Obras Públicas con el ingeniero Luis Díaz Huiza, eh, ¿ya? Y bueno, por interno me informan también que tenemos eh, una promoción para los amigos, eh, eh, para San Valentín, ahí está, eh, este San Valentín, ¿no? Sorteo 13 de febrero, hasta el 13 está aperturada esta promoción donde podrás acceder a diferentes diplomas hay becas en los diferentes diplomas los cursos que está ofreciendo en cap. ahí eh, te invitamos a que puedas visitar la página de encap encuentra aquí el banner y podrás encontrar también los requisitos para que puedas participar y el día eh, 13 pues estará realizando el sorteo también publicando los ganadores ¿okay? Muchas gracias. Nos reencontramos. Nos reencontramos en minutos. No se olviden de visitar la página web. Aquí está en cap.edu.p. Estamos alimentando los cursos. Aquí vas a poder encontrar una lista de cursos en diferentes áreas. En el tema ambiental, en el área de construcción, en el área de gestión pública. De ahí tenemos diferentes cursos en el área de gestión pública también. Como cursos y diplomas. Ok. Ya. Y también tienes en el área de obras, en el área de salud. Eh, y un sinfín de muchos eh, de más, más cursos también que tenemos todos disponibles con certificación. Bien, ahora sí nos despedimos, muchas gracias y nos reencontramos a las 7 de la noche.